Julio, qué felicidad el estreno de una película. Sí, es mucho, ¿no? Mucho trabajo detrás. Sobre todo para los productores y el director. Uno en verdad en este momento acompaña con todo lo que tiene que acompañar. Para el cine argentino también es muy importante este tipo de estrenos, que venga la gente a los cines. Muy, muy importante. ¿Cómo está este momento? Como siempre, como siempre. Algunas cosas van muy bien y otras cosas la reman. Hay momentos buenos para algunos, momentos malos, momentos más altos del cine, momentos más bajos. Julio, justamente esta semana hubo una polémica por la baja de una tira de ficción, Fanny la Fan. Entró la Asociación de Actores a decir que esta situación era muy preocupante. En general hay situaciones preocupantes para la industria. No me parece que esta sea la única. Yo constantemente veo y he participado de inclusive de cuestiones que han tenido rating bajo y han tenido que bajar. Algunos como Quique Estebanés dijeron que también se utiliza políticamente esta baja. Hoy me parece a mí que esa es una frase que parecería ser que resuelve todos los problemas en el uso político. Bueno, sí, ¿y con eso qué? ¿Qué más? Además de eso, bueno, no lo sé. Si fuese así, ¿cuál es el problema?